¿Qué tal, amigos? Ya es lunes de plaza y en esta ocasión nos encontramos en el Mercado Revolución, donde nuestros comerciantes de esta temporada del Día de la Candelaria ya se encuentran instalados para ofrecer todos los productos que son muy necesarios para esta temporada. Aquí van a poder encontrar ropones, ceras, sillas y todo lo necesario para esta fecha. Recuerden que nuestros comerciantes de temporada en el Boulevard Revolución acá en Izúcar de Matamoros. Esta venta se llevará a cabo de los días 16 de enero hasta el próximo 4 de febrero. Es importante mencionar que estas ventas ayudan a contribuir al apoyo de la economía en nuestro municipio. En el Boulevard Revolución están nuestros comerciantes de temporada. Todo lo necesario para esta temporada. Pueden encontrar ropa, cirios, sillas, accesorios y todo lo que se requiere para esta fecha tan importante en la comunidad que representa nuestro municipio. Tenemos historias que han marcado las tradiciones de nuestro municipio y una de ellas nos va a compartir nuestra comerciante izucarense, que va a hablarnos un poco acerca de la historia del relato del niñito de los ojos cerrados. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Quién nos puede compartir acerca de esta historia que realmente conmueve a todos los que vienen a visitar el mercado? Pues el niño dormido es de del pueblo de Chalma, que es un estado de México, ahí lo venera. Entonces aquí hay gente que sí quiere que se le vista al niño de Chalma, o al niño de la suerte, pero no les gusta que lleve la calavera, porque esa es una tradición de que tiene que llevar su calavera, y acostadito en un colchoncito, tapado con un velito. Entonces ahí se venera, le digo a usted, en el pueblo de Chalma. Yo de allá me lo traje hace 30 años. Entonces ya conmigo, ese es resina, ya conmigo tiene mucho tiempo. Yo lo saco para exhibirlo y lo acuesto el 24 o 26 de diciembre. Los demás pues se vienen, digamos, vistiendo, que ahora ya sacaron, tiene unos cuantos años, la fe del trabajo, que es el azul, el de angelito, se viste también del rosario, de las palomitas, de la eucaristía. No más que nosotros ahorita, como apenas ayer compusimos el puesto, todavía me faltan vestir los niños, digamos, de varias tradiciones. Sí. ¿Cuáles son las que más les solicitan acá en Izúcar de Matamoros? El ropón blanco, de las palomitas, del rosario, de la eucaristía también he vestido. Mañana voy a traer mis fotos, porque tengo fotos. ¿Y nos puede compartir algunos de los precios de sus productos para que las personas tengan conocimiento de eso? Bueno, digamos, de los precios, como ahora ha subido mucho el vestido, no nomás el vestido, sino todo, ve que subió lo de abarrote, todo. Entonces el vestido, digamos, se compra un poco hecho y un poco lo hace Luis Alberto, que es mi sobrino. Entonces ahorita se está vistiendo en 600 pesos,
en 200, 250, 450, 550, en diferentes precios según sea la tela, señorita. Si la tela es fina, pues se cobra un poquito más caro. Si la tela es corriente, pues se cobra más barato. ¿Cuál es la invitación que le haría a las personas para que vengan y consuman? Pues sí, pues aquí invitamos a las personas que vengan a ver la vestidura, que vengan a ver los precios y se les hace una rebaja. No es que uno hable y le pida uno tanto. Le pide uno tanto para que ofrezca. Sí, señorita. Muchas gracias. No hay de qué. Recuerda que la venta de temporada calendaria 2023 se está realizando desde el día de hoy, 16 de enero, hasta el próximo 4 de febrero, acá en el Boulevard Revolución. Ven, visita a nuestros comerciantes en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche en Izúcar de Matamoros. Vas a poder encontrar parte de lo que has observado en este video y también nuestros comerciantes nos están compartiendo que en próximos días habrá más productos. Así es que no se queden sin lo necesario para esta fecha porque van a poder encontrar aquí en Izúcar de Matamoros, en el Boulevard Revolución, todo lo necesario para esta fecha. Thank you.
todos nuestros amigos que nos están siguiendo y que tienen algunas preguntas sobre esta temporada, los invitamos a que vengan al Boulevard Revolución, ya que aquí están los especialistas, nuestros comerciantes, quienes podrán resolver cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud que tengan para esta temporada. Recuerden, van a poder encontrar accesorios, ropones, vestidos, ya sea de tela, tejido, bordado, de colores diferentes, del niño de las palomas, todo eso y mucho más van a poder encontrar con nuestros comerciantes que ya se encuentran instalados en el mercado Revolución, específicamente en el Boulevard Revolución, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche aquí en Izúcar de Matamoros. No esperen más, hagan sus compras con anticipación. Recuerden seguir consumiendo lo nuestro, consuman local, consuman en Izúcar de Matamoros. Y no está.
En estos momentos nos encontramos con doña Bertita, una comerciante de acá de Izúcar de Matamoros. Ella nos va a compartir qué es lo que van a ofrecer para esta temporada de la Candelaria 2022. Pues para esta Candelaria les vamos a ofrecer muchos bonitos vestidos de Niño Dios. Y por favor, que todos los vecinos de comunidades, de barrios, colonias, vengan a comprarnos acá. Porque de verdad este mercado quiero que suba pues adelante, porque no queremos que estemos allá en el centro haciendo bulto, que no podemos. Nosotros dejamos el centro para que esté bonito, limpio y todo. Y Izúcar de Matamoros esté alegre. ¿Qué vamos a encontrar en esta tradicional venta? En esta tradicional vamos a encontrar de Niño Dios, ahora sí que vestiditos, sillas, todo lo que es de Niño Dios, todo, ajá. ¿Usted se siente entusiasmada por eso? Ah, sí, pues cada vez que vendemos, porque en diciembre yo me toca vender y me fue muy bien. Todas las temporadas nos fue bien, según la fe que tengamos, sí. ¿Un mensaje que quiera mandar para todas las personas que visiten, que vengan, que compren? Pues le doy gracias a Dios y nuestra presidenta que nos está echando la mano. De verdad, es una presidenta muy amable y muy trabajadora. Yo lo he visto porque en todos los trabajos está presente. Y por eso le agradezco que aquí ya nos puso nuestro lonado y todo. Y va a estar muy bonito. Primeramente Dios, vamos a vender, que toda la gente se venga aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Espero que ustedes también estén presentes y apoyándonos con su concepto. Sí. Gracias. 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 Visita. Gracias, ya sabes. Ahí pasas. Ahí pasas. Claro que ya no te digo. Thank you.
A nuestros seguidores que nos están haciendo algunas preguntas, para Marifer Díaz, que nos está preguntando acerca del precio del Sagrado Corazón de Jesús número 35. Si usted viene a Vestidos Doña Kika, aquí en el Boulevard Revolución, estará obteniendo un 20% de descuento. No tan solo de Sagrado Corazón de Jesús, del que ustedes gusten, tenemos variedad. Los esperamos acá en el Mercado Revolución. Vestimos Niños Dios, Doña Kika, estamos para servirles. ¿Qué más podemos encontrar? Tenemos sillitas, lo que usted guste de accesorio, borregos, sombreros, lo que usted gusta se le vende. Tenemos velitas también para llevar a bendecir a los Niños Dios. Y también hacemos reparación de Niños Dios, lo que ustedes gusten, aquí estamos para servirles. Y recordarles que van a estar en un horario Nosotros venimos desde las 7 de la mañana hasta 8, 9, 10 de la noche. Hasta que venga la última persona. Aquí los esperamos en el Mercado Revolución. Muchísimas gracias a ustedes. Así es que, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, ya saben, un 20% de descuento a los que vengan a hacer su cotización, a preguntar por cualquiera de los vestidos que está ofreciendo nuestra amiga de reparaciones y vestimenta, Doña Kika, aquí en el Boulevard Revolución.
Amigos, les recordamos que habrá transporte totalmente gratuito los días 29, 31 de enero y también el 1 de febrero. Recuerden, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Boulevard Revolución. Hay mucho que consumir, hay mucho que buscar, que ver, que preguntar. Así es que si ustedes tienen alguna duda, vengan con nuestros comerciantes, que ellos son los mejores, son los expertos para poder aclarar cada una de sus dudas. Nosotros nos vamos a despedir, pero recuerden consumir lo nuestro, consumir local, consumir en Izúcar de Matamoros.